Bueno, mi gente de Red Estudiantil TV, hoy estamos en el pueblo de San Jerónimo de Tarrazú. Vamos a ver un enduro, la ruta promete magnífico. Nos vinimos por otra ruta para acá, para Tarrazú. Nos vinimos por Santa María de Dota, San Carlos, un lugar bastante lindo. No conocíamos ese trayecto por ahí. Hoy ya vinimos a Tarrazú, gracias a Dios la organización nos trajo y quiso que Red Estudiantil estuviera hoy documentando lo mejor del enduro. Entonces los dejo con las imágenes que mi compañero André les va a grabar. Bueno, aquí nos encontramos con la gente de la organización de aquí de San Jerónimo. Ellos nos van a contar cómo va a estar la ruta, cómo ha estado el planeamiento. Sabemos que ya llevan varios meses organizando este evento. Y bueno, como hemos visto en algunos videos, en serio, promete la ruta, ¿verdad? Sí, la ruta le metimos mucho trabajo, la verdad. Está bonita, está larga, hay mucha parte técnica, mucha parte montaña, barro, de todo ahí, sí. En la tarde todos los días ha estado lloviendo. Ayer llovió bastante en la tarde, entonces se espera que esté muy bonito hoy. Bueno, muy buenos días para todos. Por acá estoy deseando que venga la máxima gente que se pueda. Estamos bien organizados, hay ricas comidas, hay bastantes bebidas, tenemos premiación, la pista está muy bonita, está un poco ruda en las partes, esperamos corredores muy buenos también, entonces tenemos que idear la pista, que gente un poquito más bajita con gente muy buena también se le dé el gusto a todos. Ahí estamos tratando de ver si año a año vamos mejorando más bien. Esto estamos en San Jerónimo 2018, deseando que todo el mundo disfrute este día, en esta mañana tan linda, para dar un ratito de deporte, lo que es el enduro. Vemos que hay bastante gente que está cooperando para, digamos, por si ocupan jalar motos o algo así, con agua y esas cosas, ¿cierto? Es parte de la organización. Nosotros hemos tenido un grupo ya hace más de 2 años que se llama Motoclub, y todos los jóvenes, parte de Turro, mi hermano y yo, muy agradecidos porque siempre están con nosotros en las buenas y en las malas, y hoy tenemos una organización muy buena. Hay mucha asistencia,
también ellos van a andar en los bolsos agua y fresco, por si alguien, un motociclista ocupa algo, ahí se le va a entregar en el momento, no solamente solo donde está el refrigerio, sino en cualquier parte de la pista ellos van a andar de todo. Sí, ahí estamos tratando de organizar, de quedar bien con la gente, que vean la organización que tenemos y, como le digo, seguir adelante para otros años, que la gente les guste. Tenemos gente que viene desde San José, por ahí viene Roy Chacón y otros de San José, vienen como 5 carros y la de Acosta y todo, y muy, muy contentos por la participación. Yo sé que va a ser muy buena de parte de la gente. Almuerzo, sí, estamos bien. Aquí hay muy buenas cocineras y la comidita va a ser buena, sí. Hemos preparado buena comida para todos. ¿Rifitas? Rifas, sí, hay algunas. Como es nuestra segunda edición, a veces cuesta uno prepararse bien con los premios porque no sabe cuánta gente va a llegar. Tenemos unas rifitas ahí, son como 20 o 25, algo así, de rifas. Entonces, esperamos que les gusten las rifitas, sí. Es algo poquito, pero se hace con lo mejor que se puede. Tenemos inicialmente para las procedimientos que hemos ido, varios compañeros que nos han invitado, hemos ido a parte del país, fetuchadas y todas las cuestiones están al inicio en este campo, lo metimos como a principio, donde ya la gente por ahí de las 9:30, 10, ya andan corriendo ellos y van a ir llegando gente de por fuera que se va a ir integrando. A ver, ahí tenemos sobre la quebrada arriba, tenemos una fetuchada muy bonita, hay palos, hay piedras, hay saltos. Y es donde va a estar más la concentración de gente. Tenemos también, arriba ellos van a subir por un cafetal nuevo muy parado. Y al frente hay una loma donde los carros pueden ir en fila y parquear sin observar todo el puro frente donde van a subir los pilotos. Y sí va a estar durillo. El domingo pasado traímos 20 pilotos de acá de la zona. Estuvieron los negocios de aquí en la zona y sí les costó y batallaron y sudaron y ahí estuvieron pegados y de todo, pero promete, la ruta promete bastante. Depende de los pilotos, un piloto muy bueno puede llevarse dos horas y algo, ya pilotos de categoría un 75%, un 50%, pues pueden durar 3, 4 y hasta 5 horas. Sí, está bonito, está cansable. Entonces sí, esas son las palabras de Arturo y Luis, ¿verdad? Me dicen que son hermanos, ¿cierto? Aquí en San Jerónimo de Tarrazú. Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Nos ubicamos en el Centro Médico San Isidro, 50 metros oeste de las oficinas del INSS frente a Librería San Isidro. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Lobos. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión.
Impresos Elimar, mucho más que una impresión. Yeah.
¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral. Además, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia. Realizamos calzas, coronas y puentes libres de metal y mucho más. Nos ubicamos en el Centro Médico San Isidro, 50 metros oeste de las oficinas del INSS frente a Librería San Isidro. Para citas o emergencias, llámenos al teléfono 2771-7453 y al 8388-5202. Síganos en Facebook como Clínica Dental Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Lobos.
eso. Impresos Elimar, mucho más que una impresión. ¿Por qué 88 Estéreo? Porque somos la número uno garantizado. Nos escucha el 42% de la audiencia en la zona sur, más de 134 mil personas. A la vanguardia en redes sociales como WhatsApp y Facebook. Más de 50 mil fans. Cobertura a través de las empresas de cable para alrededor de 30 mil suscriptores. La cobertura mundial por nuestras apps y 88estereo.com.